No, al contrario, gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Son las 8:35 ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Enrique Rodríguez, en su Libertad Bajo Palabra, hace un análisis breve pero conciso y muy claro sobre esto que se aprobó, la ley de extinción de dominio, y se pregunta, ¿extinción o despojo? Mi querido Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Buenos Alma, días. Buen día. Pues iniciamos la semana justamente con este análisis. La ley entró en vigor el sábado, porque fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por parte del presidente de la República, el viernes por la tarde-noche, así como para pasar un poco desapercibido, digamos, el tema de la publicación en el Diario Oficial, lo que provocó que entrara en vigor este sábado. Y bueno, tiene varios problemas de origen la ley, que violan garantías individuales. Permite un particular ser despojado de bienes sin ser declarado culpable en juicio, por ejemplo. Y cuando enfrenta un juicio por un señalamiento de extinción de dominio, si se declara absuelto al final del procedimiento, no se le devuelve el bien, sino se le indemniza. Eso viola el derecho al debido proceso, viola el derecho de presunción de inocencia que determina la Constitución, y bueno, pues vulnera condiciones muy claras de un procedimiento que debe ser apegado a la Constitución. Y esa indemnización es bajo los términos que el gobierno quiere. Por supuesto, ¿no? Bajo las condiciones que determine el gobierno, y en el caso concreto, pues el juez de la causa, que estará también interviniendo para determinar estas posibilidades. En este caso, Alejandro, Alma, lo grave es que se presume la culpabilidad, no se presume la inocencia. Exacto. Entonces, he escuchado muchos comentarios que dicen, bueno, el que nada debe, nada teme. Es cierto, pero parcialmente. Pero de entrada eres culpable. Pero en si lugar de inocente, el Ministerio Público te inicia un procedimiento sin que lo determine un juez, y ya está siendo objeto de un señalamiento por extinción de dominio por las 245 causales que determina la ley, que es una barbaridad, entonces ya estás en severos problemas, porque pueden disponer de tus bienes sin que lo determine el juez y sin que se te declare culpable. Entonces, esos problemas de origen que se fueron analizando y discutiendo en la dinámica legislativa cuando se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues ya son norma vigente. Ya no es el buen deseo de que ojalá la corrijan, ya es norma vigente a partir del sábado, y esto nos pone en un entredicho, porque la Corte estaría obligada a entrar a analizar la ley en una acción de inconstitucionalidad, siempre y cuando alguna instancia que esté reconocida por la Constitución, en este caso podría ser la CNDH, presente una acción de inconstitucionalidad para que llegue el tema a la Corte y los ministros puedan determinar qué violaciones a la Constitución encuentran en este ordenamiento, y eventualmente, si así lo decidiera la Corte, expulsarlo del ordenamiento jurídico nacional, siendo que ya es vigente. Ya empezaron a correr también los 180 días para que los congresos locales de las 32 entidades del país armonicen sus legislaciones con relación a lo que está determinando la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, que está ya vigente en todas las entidades del país. Ya es una ley nacional, aplica a todo el país, y tendrán que armonizar los congresos locales sus legislaciones para adaptarlas a estos nuevos principios que pues adolecen de una mecánica pues elemental de respeto a la Constitución y a sus garantías. Pues agárrense entonces, híjole, ¿no? La verdad es que es un tema muy de análisis. Entiendo que el objetivo es vulnerar el patrimonio de la delincuencia organizada, pero el tema es, no se puede pedir el combate a la delincuencia y al crimen con base, por supuesto, en violaciones a principios constitucionales, claro, en los que pueden resultar afectados ciudadanos que no son miembros de la delincuencia organizada. Entonces, es un tema que apenas empieza, y esperemos que pronto llegue a la Corte, la esperanza de que pueda llegar a la Corte para que lo analicen los ministros, y solo ellos podrían revertir esta legislación que ya está vigente, insisto. Varios puntos inquietantes, ¿no? Ponías ahí para que vean tu columna, que la chequen en el heraldodemexico.com.mx. Ah, por ejemplo, no existe el delito de corrupción,
hablan de causal de corrupción, por ejemplo, como causal de extinción, y no existe el tipo penal concreto de corrupción. Entonces, esto va a provocar pues también diferendos en los congresos locales, porque armonizar esto es muy complicado cuando no existe un tipo concreto de corrupción, por ejemplo, en estas 245 causales que determina la ley. Ya. Por ejemplo, un funcionario que hace mal uso de los recursos públicos no se le acusa de corrupción. Así es. Se le acusa de malversación de fondos. Enriquecimiento ilícito. De otras cosas, pero no existe el delito de corrupción. El tipo penal concreto de corrupción no existe al día de hoy. Y por lo tanto, en los códigos penales no existe tampoco una sanción para un delito que no existe, pues. Eso comenzará a ser un problema, digamos, cuando la causal sea corrupción. Sí. Y esto también se presta a que haya más. Por supuesto. Gracias, Enrique. Un placer. Gracias. Gran inicio de semana. Gracias. Gracias.